conoces y el día de hoy vamos a estar probando otra vez cosas raras del supermercado. Yo no sé qué pasa, pero cada vez que yo voy al supermercado encuentro una cosa distinta. Y este día que fui, encontré esto de acá que es arroz en punta. Listo, o sea, ya, listo. Solo lo tienes que meter 90 segundos al microondas y ya. Está súper cool. Aparte que los ecuatorianos aman el arroz. Esto podría estar cool. Bueno, aunque esto no satisface a ni a un bebé ecuatoriano. Necesitamos como 20 de estos para hacer una porción normal, decente. Pero bueno, en fin, vamos a estarlas probando. Esto es arroz con pollo y arroz con camarón. Había de más tipos, pero no iba a comprarlos todos, evidentemente, porque mi bolsillo no da para tanto. Así que vamos a probar estas dos. Y si están buenas, pues iremos por los otros. ¿Les parece? Acompáñenme. Ok, ya estamos acá sentados en el comedor y leyendo las instrucciones de preparación. Acá hay tres maneras de hacerla. La primera es ponerla en un microondas a 90 segundos, la segunda es como a baño maría, sumergir como la fundita a baño maría por 8-10 minutos y la otra es un sartén, vierte el contenido, añade una cucharada de agua y ahí hasta que se caliente. Yo creo que vamos a hacer la opción del microondas, que es la más sencilla porque acá somos flojos, señores, y nosotros lo sabemos, así que vamos a empezar con la preparación. Y vamos a ver, aquí trae un abre fácil, aunque yo traje aquí una tijera porque estoy bien mala está abriendo estas cosas. Primeras impresiones. Uy, tiene camarón de verdad. Yo pensé que iba a ser como estas sopas que decía que sabía algo, pero era como esencia. No, si tiene tuco de camarón ahí. Aquí tenemos el arroz con camarón. Una porción chiquita, pero vamos a darle aquí. Vamos a abrir la de pollo, porque a las chicas de verdad nos gusta el pollo frito. No, pero este no es pollo frito. Y ahora la de pollo. También huele rico, o sea. Una pregunta, ¿estos dos platos me entrarán al mismo tiempo en el microondas? No, necesitamos un microondas más rápido. Pierdo mucho tiempo. Vamos a meter la primera, que es la de pollo. A ver, un minuto y medio. Ahí está. Y listo, vamos a sacarlo. Ok, ya tenemos los dos platos calentitos, calentitos. Tanto que me estoy quemando la mano. Pero se me olvidó decirles cuánto cuestan estas fundas. Cada una cuesta $2.85, por lo menos esto es lo que dice el empaque. Y no es tan económico porque por $3 aproximadamente te sirven ahí un chimborazo de arroz en muchas huequitas por ahí. Así que bueno, este objetivo no es buscar lo más barato, sino ver si funciona. Y tal vez puedas tener una de estas en tu casa ahí, como para cuando se te olvida existir y hasta el agua no tienes, funcionaría. Ok, así de cerca se ve el arroz con pollo. Podemos ver que tiene nada más dos pedacitos de pollo, este y este. Pero el arroz trae como pedacitos de alverjita. Esto parece que es como zanahoria. Y se ve bastante apetecible, huele muy bien, no huele a químicos hasta el momento. Y bueno, esto es lo que tenemos. A probar. Por si acaso tengo preparada mi agua y ahora sí vamos a probar. Vamos a probarlo obviamente con un pedacito de pollo. ¡De pollo! Me quedé en shock. ¿No? Esto no sabe a preservantes, a químicos, el pollo sabe a pollo, está súper disuelto, o sea, suavecito. No está lo suficientemente salado, tiene un balance de sabor bien chévere. No, es que está rico. Oh my goodness. Está bueno. Prueba. Aquí tienes un pedacito de pollo. Nada que envidiarle al de la abuelita. Nada que envidiarle al de la vecina. Porque la de la abuelita siempre cocina especial. Pero, uff, no, está bueno. O sea, sí, está bueno. Es como un arroz con pollo que te puedes encontrar en cualquier fiestica así. O sea, no es el más delicioso del mundo. Yo tampoco soy fan del arroz con pollo porque a mí me gusta tener el control de las mezclas que yo le pongo a mi arroz. Pero está rico, o sea, no sabe a preservantes, el arroz está suave, el pollo está suave, tiene buen sabor. Me gusta. Ok, ahora vamos con el de camarón. Ok, y ahora vamos con una toma más de cerca del arroz con camarón. Tenemos nuevamente alverjitas o guisantes,
zanahorias y tenemos camaroncitos de tamaño razonable. Sí, no son los camarones más grandes del universo, pero tampoco son los chiquitos que a veces podemos encontrar a veces en el Chifa. Cuento 1, 2, 3. Por aquí creo que había visto otro yo. Estamos en la búsqueda de la ruta del camarón. No, nada más hay 3 camaroncitos. Bueno, hay solo 3 camaroncitos, pero yo considero que están de un tamaño aceptable, así que vamos a probar. Y no se preocupen que por ahí tenemos la salsa de tomate. Debo aceptar antes de probar esto que yo no soy fan del camarón. Me parece que es un sabor... prefiero el pescado frito, soy muy fan del pescado frito. Y no se preocupen que acá te tenemos la salsa de tomate, mi amor, que nosotros sabemos que arroz con camarón sin salsa de tomate es como imposible, no se puede. Pero vamos a probar primero cómo sabe así, all natural. Lo bueno es que no está excesivamente salado, porque a veces que el arroz con mariscos está un poquito pasado de sal. Sí, está bueno. Sí, está muy bueno. Eso está así como que te dio hambre a las 11 de la noche y no hay nada de comer en la casa y tú te la fundita y te la preparas. Exactamente. Ese creo que es el propósito de estas funditas de acá, que a las 12 de la noche usted tiene un hambre que dice ya ni Globo, ni Uber Eats, ni Domino Pizza, nadie puede salvarlo usted, y abre su funda, lo mete en el microondas y se lo come. O tal vez cuando estás súper ajetreado, estás en exámenes, no tienes ganas de cocinar, no tienes tiempo de cocinar, o no te da la gana como a mí, compras esta fundita y te la comes. De verdad que está muy buena. Pero yo sé que ustedes están esperando el momento donde yo le eche a esto la salsa de tomate. Les voy a ser totalmente sincera. Cuando compré estas fundas, dije, esto va a ser un desastre. O sea, esto va a ser un epic fail. De hecho, tenemos nuestro almuerzo ya listo porque dijimos, sabes que esto lo más probable es que sea un fail. Y nosotros tenemos hambre, no hemos desayunado y son como las 3 de la tarde. Pero sí, está muy, muy, muy rico. No sé comer tampoco. Y bueno, chicos, conclusiones finales. Los dos arroz que probé están buenísimos. Me encanta. Evidentemente no va a ser el arroz más uff. La porción es pequeña. Yo con esta porción me lleno, pero un ecuatoriano de verdad pues necesitará como 3 fundas de estas como para amagar al estómago un poquito. De verdad que están muy buenos para salirte de un apuro. Capaz que, no sé, si te vas de camping por ahí y necesitas una funda de estas, está totalmente chévere. Yo creo que a estos arroces de acá les picaría un poquito de cebollita blanca, un poquito de hierbita, cilantrito, les hago un sofrito y quedarían súper, súper chéveres. Igual están muy bien condimentados, no siento que tengan mucha sal o poco condimento, porque a veces que las cosas enlatadas las intentan hacer bajo en sal para que tú después las modifiques, pero estas tal cual como están, yo me las comería. Que no tiene ese sabor químico en el fondo. Sí, una cosa muy importante resaltar, que esto no tiene sabor a preservantes, o por lo menos yo no lo noto. Sabe a un arroz normal y corriente. Nada que ver con el rapidito de la semana pasada, que si no lo han visto les dejo ese video ahí. Pero ahora falta elegir a un ganador. Y yo, como les dije, no soy fan del arroz con camarón, así que para mí mi favorito fue el arroz con pollo. Que tampoco soy fan del arroz con pollo, pero me gustó más el arroz con pollo. ¿Usted qué dice, señor producción? No, los dos están muy buenos. Pero elige uno, chico. No, los dos están muy buenos. Pero elige, no te voy a dar los dos, te vas a comer solo uno. ¿Cuál te vas a comer? Ok, él eligió el de camarón. Lo que pasa es que producción es una persona que tiene un espacio para todo el mundo en su estómago y se quería comer los dos. Yo creo que estoy bien con los dos. Están ricos, de verdad que están muy, muy ricos. Y ha llegado la parte de los saluditos, y en esta ocasión vamos a estar saludando a las personas que me comentaron en el video anterior, o sea, en el vlog. Jordi Echeverría, Dulce Castillo, Raúl Barahona, Israel Casquete, Emily Alvarado, Eli, María Belén, Juan Carlos Pico Núñez, Carelis Lugo y María José Prado Sánchez. Ya saben, chicos, si quieren recibir saluditos para un próximo video, solo tienen que estar súper pendientes, seguirme por todas mis redes sociales y estar comentando en todas las publicaciones que hago, y así más o menos como al azar les hago un saludo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo el video, espero que les gustara. Si te gustó, dale un like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, súper fácil, dándole un botonzote que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones, porque YouTube está
está loco y no te avisa cuando subo un nuevo video. Yo subo nuevos videos todos los sábados a las 5 de la tarde, hora Ecuador. Y de vez en cuando unos miércoles, que últimamente estamos constantes. No lo diré muy alto porque capaz que termino fallando. Pero en fin, déjame acá abajo también un comentario si tú has probado este arroz en funda instantáneo. Si te gusta, si no, si te atreverías a probarlo y todas esas cosas. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!